Un ambiente tenso se vivió ayer por la noche en el anexo Hogar Seguro en la colonia El Maestro, zona 15 capitalina. Internos provocaron disturbios y denunciaron malos tratos por parte de los monitores. Los adolescentes practicaron vandalismo, treparon al techo del inmueble con bates y el rostro cubierto. Luego salieron a la calle y tiraron comida, mobiliario y documentos. La situación se salió de control por varias horas. Incluso motivó el cierre del Boulevard Vista Hermosa porque algunos de los internos lanzaron piedras y objetos para dañar los vehículos que transitaban por este sector. Vecinos de los alrededores expresaron su terror y preocupación ante los hechos y manifestaron que esto se veía venir.